Hola a todas y todos, gracias una vez más por estar aquí en este canalet, el canalet de Sedega de Riumar. Hoy os traigo un vídeo para no variar, como estáis viendo aquí, cambio de escena en OBS. Y aquí estáis viendo, ya tengo preparado, como no, Ardor. Y esta vez, pues fuera de contexto, fuera de eh, siguiendo el manual de Ardor, pues eh, vamos a ver cómo se implementa un plugin que, eh, por cierto, me hace mucha falta para terminar de una vez por todas con la última composición rescatada de los descartes, aquellos que ya os he hablado en más de una ocasión, que es toda la suite para un gato difunto. Repito, fue un descarte en su época recuperado del secuenciador antiguo Ardor, y me falta este plugin implementarlo. Y este plugin es un vocoder. Es un vocoder. Vocoder viene del acrónimo en, en inglés de voice, eh, de voice Decoding o algo así. O coder. O encoder, mejor dicho. Y se quedó en vocoder. Eh, parece ser que los primeros vocoders vienen de los años 30. Unos armatostes. También siguieron en plan hardware todo lo que conocemos de la obra de, de Kraftwerk, Bocoderos, eh, por antonomasia. Y ya digo, aquí me hace falta un Bocoder. Sí que os tengo que decir un, un tema. Y es que eh, llevo peleándome con ese Bocoder a ratos, dado que no tengo todo el tiempo libre que yo quisiera para dedicar a YouTube. Todos tenemos nuestras movidas, nuestras cosas, como es lógico. Y tengo pues como veis aquí tres folios de garrapateados de la peor manera posible. pero de alguna manera pues he podido juntar, juntar un poco de información. He buscado por la web porque es lo que tenéis que hacer muchas veces si os interesa algo, os lo he dicho por activa y por pasiva. Si podéis pedir ayuda, la pedís, como es lógico, a quien sepa más de, sobre el tema. Y segundo, pues eh, vídeos que también me baso, pues algunos estaban basados en vocoders que no tienen nada que ver con el vocoder que aquí vamos a tocar. Yo concretamente tengo dos vocoders instalados en mis plugins y ahora ya entramos en materia. Menú de la parte superior de Ardor, nos vamos a Ventana, desplegamos Ventana y aquí... Administrador de plugins, marcamos y nos aparece una ventana nueva. Y aquí deberían aparecer eso que pone error. No hagáis caso, que además es que tiene que ver con Carla y Carla yo aquí no la estoy utilizando. Yo normalmente estoy utilizando el patch bay QPW graph, dado que como sabéis yo ya tengo implementado todo con Pywire y va mejor, pues el va mejor en este sentido para enrotar. Una imagen vale más que mil palabras. Aquí lo tenéis. De momento tengo Ardor puro y duro. Aún no hemos empezado, aún no hemos em empezado a colocar pistas. Y como veis, ya que estamos aquí, una ligera explicación. Estoy grabando con OBS y aquí el Master Audio Out 1 y 2, o Left o Right, para entendernos. Lo tengo aquí enrutados, aparte de a mi Playback, que está en el en la Scarlett 4 y 4 USB. ¿Veis? Que además estoy utilizando el front left y el front right, dado que no tengo implementado la parte trasera, y porque esta, esta interfaz de audio podría implementar dos monitores más y ponérmelos detrás y hacer sonido envolvente. Y como os decía, pues el left y el right a OBS. Y dentro de OBS siempre me pongo lo que es aquí propiedades de audio avanzadas. Siempre pongo en mono el micrófono. Así, por otro lado, no tengo que estar pues sacando de lo que sería el micro. Pues como sabéis, eh, solamente estoy utilizando la parte izquierda del XLR. Este micrófono está ahora conectado a XLR, la alimentación phantom 48 voltios. Y no tengo por qué hacer el invento que se hacía con Simple Screen Recorder, que tenías que doblar el front, el front left en los otros dos canales de, digamos, de la aplicación al uso en que estabais grabando pantalla y audio de escritorio. Aquí pues no es el caso, como lo, que, como lo acabamos de ver en OBS. Bien, vamos a apartar un poquito también este patch y vamos a lo que nos ocupa. Como os decía, ventana y tenemos aquí todo lo que nos ocupa y en este caso ya tengo en favoritos, tengo el calf vocoder, que es el que he encontrado más información por la red y como os decía si nos vamos a tal que son los otros plugins que también acostumbro a utilizar utilizo los de la tal y utilizo los de la Iugi, como podéis ver aquí pues aquí tenemos el tal vocoder que aquí lo tengo como vst3 y para implementar un bocoder, aquí tenemos un caso especial para utilizar plugins en Ardor. Y aquí en Ardor no lo sé, no lo sé en otros secuenciadores. No me preguntéis ni por Reaper ni por otros secuenciadores que funcionen aquí en nuestro querido GNU Linux, software libre. Repito, yo solamente puedo eh, hablar por software libre. Eh, software privativo es como el tabaco me estoy quitando aunque el tabaco ya me quité hace muchísimos años y de software privativo pues a veces cuesta y no es por vicio en fin lo dejo a vuestro albedrío esta opinión necesitamos tres pistas pero recordad lo que hablamos en el último capítulo sobre siguiendo el manual de ardor aquí uno de ellos por narices tiene que ser un bus y os adelanto que este bus será de audio. Bien, vamos al lío. Necesitamos crear una primera pista y esta primera pista va a ser una pista MIDI. Botón de la derecha aquí, repito, repito, botón de la derecha en esta zona libre de aquí de la izquierda de Ardor. Botón de la derecha del ratón. Vamos a crear una pista MIDI, pero antes voy a pasar por la de audio más que nada, porque es la única que me permite cambiar de mono a estéreo y escoger otras configuraciones. Ahora sí, ahora MIDI ya se me mantiene en estéreo y aquí voy a buscar un VST, un instrumento virtual, el que más nos plazca. Luego ya definiremos un poco más el preset, pero por ejemplo, mira, el triple cheese, que eso de los quesos siempre da mucha rabia, añadir y cerrar. Y aquí ya tenemos el triple cheese. Después hay un, un tema. No sé por qué, no sé por qué he encontrado que en lugar de que me aparezcan en la parte de arriba del folder tiene que aparecer en la parte de abajo. Yo lo que hago es cogerlo, este triple cheese, arrastrar y soltar aquí y ya está. Con eso ya me he curado en salud. Y este por convención. Vamos a llamarle haciendo doble quita aquí en el título de la pista que esto será el carrier, el carrier que necesitamos de nuestro vocoder. Ya lo digo, el carrier no deja de ser en formato en español puro y duro una pista MIDI y ya está, como acabáis de ver. Antes de seguir vamos a crear la segunda pista y la segunda pista es una pista de audio puro y duro que vamos a decirle el modulator. Y otra vez, en lenguaje no pedante, no técnico, el modulator o modulador es el micrófono. Es así, no hay más. Entonces aquí ya me voy a pista de audio. Esta sí que la necesito que sea mono. Podía haberlo nombrado en el momento de crearla, pero es igual. Doble clic aquí en audio 1 y le digo que esto es el modulator. Modulator. Como terminator, pues terminator, escribimos. Y ya está. Y necesitamos ya, por último, la tercera pista en discordia, que esto sería un bus. Como os he dicho, es un bus de audio, no es una pista al uso. Y os remito al capítulo último que hicimos sobre siguiendo el manual de Ardour, en que se explica básicamente qué diferencia hay entre un bus y una pista, pero que los buses aparecen aquí en el mismo sitio que las pistas. Esta vamos a decirle que será estéreo, tiene que ser de audio, no MIDI, tiene que ser de audio. También puedo nombrarla por aquí, en lugar de esperarme hacer doble clic en la cabecera de la pista y cambiarlo y decir que esto es el vocoder. Y con eso ya hemos formado las tres pistas que necesitamos para este ejercicio, porque lo tengo así como un ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí, aquí no, no especifica si lo podemos hacer antes o después, pero yo lo voy a hacer antes más que nada por temas prácticos. ¿Por qué? Porque si empiezo a configurar como deben configurarse estas pistas, vamos a perder el audio del escritorio de cada una de ellas. Dado que tanto el carrier, tu VST, como el modulator, tu micrófono, no deben ir bajo ningún concepto enrutarse en el master. Y si no van al master in. Evidentemente el master out no nos lo va a enviar, como habéis visto antes en el Patch by ni a OBS ni a mi monitorización. Es así. Por lo tanto, vamos a empezar primero a grabar lo que nos interesa. Yo aquí ahora podría pues aprovechar picando en este icono de aquí que se ve un lapicito y es el icono de puro y duro dibujar, modo dibujo, como estáis viendo, como aparece aquí en la parte superior. Le doy y entonces yo podría empezar a crear aquí eh, regiones. Anclo aquí el dibujo, voy estirando, voy estirando. Qué desafortunado me ha quedado poner colorinchis en, en el ardor porque en, ahora aquí me ha quedado mal contrastada la región. Y aquí ya tengo una región que como veis, la diferencia de región a no región me permite ya empezar a crear notas. Estoy ya... Me aseguro que lo tengo a 90 bits por minuto, se puede cambiar por aquí, como veis, dado que me interesa una velocidad lenta para mis propios intereses, dado que de rápido no tengo nada. Y aquí, antes que nada, vamos a ir a marcar aquí, me puedo ir a triple cheese, saco su interfaz visible, por decirlo de alguna manera, y voy a escoger un preset, en ese caso pues unos pads, y vamos a probarlo por aquí. Sí, ya me parece bastante bajo. Entonces ya me quedo con este preset y lo que hago es vamos anclando aquí, veis, podemos el C4, veis cómo está subiendo. Esto sería el do de la cuarta octava. Pues me voy a ir a la tercera octava. Y por ejemplo voy a empezar con un do muy bajo. Y voy a ocupar toda esta región con este Do. Va a ser un Do larguísimo. No, no, no vamos a hacerlo tan largo. Vamos a hacerlo a la mitad de, de lo que es este. Esto, esto sería un compás y esto sería otro compás del 1 al 3. Vale, pues va a ocupar un compás entero. Y encuentro que está muy bajo y entonces me pongo aquí encima de la nota. Y sin hacer nada más con el botón, con, perdón, con la ruedecita del ratón, si voy subiendo, veis, estoy subiendo el velocity, que no deja de ser el volumen o amplitud concretamente de esa nota, no del todo, sino de ese Do que acabamos de poner. Y lo voy a dejar a 110. Y como vamos a seguir unos arpegios de escala de Do, perdón, un acorde de Do sería el Do propiamente dicho, el Re. Lo vamos a subir a 110. Aquí, 110. Tampoco hace falta afinar tanto. Y, mira, voy a aprovechar la... la mis, el, este, estos dos, dos eh, digamos, eh, compases. Y voy a poner aquí un sol. es Un do. Un mi. Y un sol. Sería la... Un, un acorde de Do mayor y aquí mirad por donde ya me ha quedado a 110. Y ahora voy a hacer una cosa, me voy a ir hasta este final, que no lo tengo decidido si será el final de la composición, y voy a crear, en lugar de, de dos en dos compases, para no complicar la idea, vamos a. Hemos hecho una región súper larga. Y ya está. Total, para la prueba no nos hace falta matarnos mucho. Y voy a ir rápido y voy a ir haciendo pues acordes. En ese caso aquí me voy a ir a, a un acorde de, de, de sol mismo y un acorde de sol. Y ahora diréis, a... ¿eh? te has olvidado de subir la velocity igual que los otros. No, cuando tienes muchas notas tienes que ir aquí a esta otra icono. A ver si se me ilumina. Sí, modo edición interna, editar notas y puntos de automatización. Le clico y cuando lo tengo clicado, yo lo que hago es anclarme por aquí, escojo todo esto y ahora donde me dé la gana, por ejemplo en Extra, le voy a decir que me vaya subiendo la velocity y veis, me suben todas a 110 que es donde voy a dejarlo. Sería en la pista MIDI. Que por convención hemos dicho que se llama Carrier. Bien, y vamos por aquí, Inputs. Inputs, aquí tenemos todo lo que está, como dice la palabra, entrando en esta pista. Los orígenes. Nos está entrando, pues, eh, lo que sería eh, de la Scarlett, lo que sería un, el Capture MIDI. En Tracks, no, como he dicho aquí, no hay que tocar nada. En Ardour MISC, MISC, m -I -S -C. solamente tenemos el Virtual Keyboard, que no lo estamos utilizando, porque no lo he llamado. Y aquí en Hardware, pues, eh, seguimos teniendo lo mismo. Bueno, ya lo teníamos, que eran los orígenes, estos tracks, MISC y Hardware. Que hemos dicho que es la Scarlett USB MIDI. En el MIDI 1 tenemos el Capture, el MIDI Bridge. Por lo que sea, está vacío, no vamos a tocarlo. Y en Outputs, ¿por qué estábamos escuchando esta pista? Porque la estamos direccionando a MIDI IN. Y del MIDI OUT nos sale y escuchamos por el Capture, mi Capture y mi. Eh, qué vamos a ver que no esté diciendo una barbaridad. Playback, perdón, ¿veis cómo estaba diciendo una barbaridad? Playback. Capture es donde yo estoy emitiendo la voz. Playback es por donde estamos monitorizando. Y por OBS. Y como veis, la salida Master Audio Out es la que va a la escucha y el Master Audio In es el que ahora tenemos enrutado este vocoder. Vamos a ver. Carrier Entrada. Y lo tenemos que quitar. ¿Y qué hay que hacer? Pues tenemos que enrutarlo, que aún no está configurado, pero ya lo voy a dejar así. Nos tiene que ir al bus que hemos creado, que es el vocoder. Que tenemos aquí, ¿veis? Vocoder in. Y ya me olvido de la pista esta. Modulator. Vamos a grabar algo aquí. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a modular nuestra voz con el carrier que es lo que nos interesa por lo tanto yo ahora prediscom prediscombo para gra grabar algo aquí predisposición a grabar en ardor y ahora le voy a dar el play y tengo que no he puesto ya para evitarme historias el metrónomo por lo tanto voy a hacerlo un poco a ojo hola esto es una grabación vamos a grabar para probar el vocoder. Esto es una nota, otra nota, una nota más baja, otra nota más baja. Uno, dos, tres, adiós. Y paro. Me ha quedado un poquito fuera, no pasa nada. Y ahora vamos a ir a lo siguiente. Modulator que hemos dicho que esto es la entrada del micrófono. Ya puedo quitar de aquí la grabación, dado que no me hace falta para grabar nada más. Hemos grabado una canción MIDI. También podríamos, si sabéis más que yo, desenvolveros en un teclado. Pues en la pista MIDI tenéis vuestro teclado, vuestro sintetizador, lo que queráis, y grabáis con, ya digo, con, con el preset que os dé la gana. Y también iríais eh, de alguna manera grabando al momento que... Esto sería para hacer, eh, digamos, en vivo. Sería al momento. ¿Qué más nos queda? Pista micro modulator. ¿Qué tenemos que hacer aquí? En inputs podemos dejar la captura de nuestra interfaz. ¿A qué me estoy refir refiriendo? Pues que me viene el capture es la... Lo que viene de la eh, Focusrite, esta que tengo, y estoy grabando con este micro, pues me sale por el Capture. Ahí no tocamos nada. El resto, aquí no puede haber nada más de momento. Podemos dejar, hemos dicho el Capture en nuestra interfaz, no nos va a molestar. El resto de pestañas debe quedar absolutamente descargado. No se manda nada, ni siquiera al máster. Y esto, claro, si no mando nada, estamos hablando con propiedad del output. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que desmarcar el master. Lo mismo que aquí, outputs, hemos desmarcado el master, pero en cambio lo estoy enviando a la entrada de Bocoder. Cerramos, cerramos. Esto ya lo podemos hacer más pequeño, dado que ya no nos va a molestar, pero también es tontería que os haga más grande esta pista, dado que, os recuerdo, en un bus, esto es un bus, ahí no puedes meter nada. Y si lo metes, que no lo sé, no lo he probado, es que no te va a hacer ni caso. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Aquí nos falta, señoras y señores, meter el Bocoder, porque es que no hay nada absolutamente aquí. Y me voy a Fader. Me voy más bien por la parte de abajo porque he notado que si me voy el ratón por la parte de abajo y le digo nuevo plugin favoritos, vocoder, y mirad qué bonito que es el vocoder de la Calf, Calf Studio, de momento lo vamos a dejar aquí aparte, que no nos moleste, y... Eh, Bien, ya tenemos aquí el calf vocoder implementado y solamente hay que hacer una cosa. Os recuerdo, es un bus de audio, no MIDI, audio estéreo. Nos ponemos aquí donde pone calf vocoder, que es la pastillita. Esta es donde físicamente hemos metido nuestro vocoder. Botón de la derecha, con el ratón. Pin Connections. Y nos aparece esta ventana. Y ahora es aquí, es aquí donde vamos a enrutar nuestro modulator. Porque os recuerdo, el modulator no va al master in, no interesa, sino vamos a seguir escuchándonos nosotros con nuestra voz, la que hemos grabado. Le decimos, picamos aquí en SIDECHAIN, lo acabo de hacer, y ahora pico en esta otra tecla que aparece aquí y tengo que buscar el modulator, que es el micrófono. Ya lo tengo. Veis, sen, sen, nos tiene que salir estas dos ventanitas con la palabra sen. Y ahora en ruto por aquí con sai chan, y en ruto por aquí. Y ya lo tenemos. Y bien, con eso, en inputs, en inputs de vocoder. Nos vamos otra vez aquí. Le digo inputs. Y en inputs de vocoder tenemos que marquea, marcar... Carrier out, a ver si lo encontramos. Está en buses. Master out, nos olvidamos de, de él de momento y en vocoder out. Perdón, eh, vocoder in. Esa, tenemos que mas, marcar uh, carrier out. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Aquí está en tracks. Mira, ya lo tenemos marcado. Perfecto. No se marca nada más. Y nos dice que en outputs, esto lo vamos a dejar aquí y ahora nos vamos a outputs. Y aquí veis que ya tengo marcado mastering y nada más. Y ahora pues se supone que ya lo tenemos todo correcto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo por seguridad voy a observar primero, bueno, si lo hacemos más grande así será mejor. Bien, tenemos todo esto, parece ser perfectamente enrutado. Y nada más tenemos el Master Audio Out al Playback y a OBS, Audio de Escritorio. O sea que si no funciona, tiene que ser otra cosa que, evidentemente, lo buscaré y lo arreglaré en la edición del vídeo. Y ahora, pues vamos a hacer una prueba a ver si es verdad. Esto lo voy a poner más o menos por aquí, de hecho tampoco es que nos interese mucho la interfaz que tenemos aquí, dado que vamos a probar, lo hago más pequeñito, y si funciona se nos tiene que empezar a iluminar el DETEC, DETEC, detección, que pone aquí, me voy, como tenemos unos bucles, ya le voy directamente a bucle, A ver, vamos al principio. Esto es una grabación. Vamos a grabar para amar el vocoder. Esto es una nota, otra nota, una nota más baja, otra nota más baja. Uno, dos, tres, adiós. Bien, como habéis visto, aquí empezaría otra vez el bucle. Evidentemente, ahora ya, ya estoy fuera de tiempo de todo, pero podríamos irnos perfectamente a Carrier, que os recuerdo es nuestro VST que tengamos en este momento, y puedo cambiarle, pues, por ejemplo, de... Vamos a buscar bajos. Y vamos a buscar un vas a ver qué es. Bueno, no lo estamos escuchando porque no nos va a ir, no nos va a ir, a, al no estar modulando, no se nos va a ir al máster. Vamos a ver si ha cambiado algo de audio. Esto lo quito. Y espero que haya suerte. Bien. Y por último, ¿qué virguería más podíamos hacer si vemos que nos está quedando todo esto bastante bajo? Bajo, de, de, me refiero a de octavas. Pues nada, me, me voy aquí a esta tecla. La última, la que hemos dicho modo edición. Y me lo voy a subir todo una octava por aquí. Y esta otra, que os recuerdo que es una sola región. Esto lo tenemos en el sol G3, pues lo voy a subir todo al sol G4. Puede haber cogido la otra nota, pero es igual, por aquí me vale. Vamos a probar otra vez. Esto es una grabación. Vamos a grabar para y bien, amigas, amigos, eh, para terminar, eh, ¿qué está pasando aquí? Yo, como habéis visto, no he cantado nada, más bien estaba como mucho recitando. Eh, ojo, con eso no estoy diciendo... Que esto sea eso tan manido que se utiliza hoy en día, como se llama, sí, no me salía, el autotune. No confundamos, esto no es un autotune, aunque va a agarrar tu voz, por muy recitativo que lo hagas y monótono, y va a sonar cada zona de aquí, vamos a... a aquí. Cada zona que pille. De onda, formato de onda, te lo va a modular con esta nota. En este caso, un sol de la cuarta octava. Y así sucesivamente. Pero ya digo, no confundamos. Y quiero ser honesto, no es un autotune. Autotune es otra cosa. Y seguramente no debe utilizar este sistema de modulación. Y también a lo mejor estoy metiendo la pata. Me estoy adelantando porque no me he molestado en averiguar ahora si el autotune funciona con este sistema. Ya digo, aquí falta pulir muchas cosas, como es empezar a modular el propio calf, que ya veis que no me he metido en ello. No me he metido en ello porque todo esto es muy complejo. Y no tengo más información de lo que es el lower, el upper, el tilt. Eh, qué hacemos con la isolation con el ataque aquí tenéis podéis aquí jugar con el carriel que es la parte del sintetizador, esto es el modulator que sería vuestra parte grabada, también lo podíamos modular por aquí, yo como veis no he tocado nada, me quedaba muy majo, me he limitado a subir de decibelios el máster, cosa que para mí es, es muy poco profesional y supongo para los que saben más que yo, aún menos profesional, pero en fin, ahí lo dejo, este mundo es muy vasto. Sobre todo, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os sirva de mucho. A mí, al menos, haber logrado hacer funcionar un vocoder es muchísimo. Y nada, os emplazo al próximo vídeo. Gracias una vez más por vernos. Y hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.